Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la charla el día de hoy. Mi nombre es Carlos Marín, soy socio director de IT Nova. Y para esta charla tenemos un tema muy interesante y es la nómina electrónica en Colombia. Cuando enviamos la invitación hace aproximadamente 20 días, todavía estábamos en propuesta de resolución y el 11 de febrero. Salió efectivamente ya la resolución 0013, donde nos habla pues de toda la normatividad de la nómina electrónica que debemos empezar a adoptar a partir del 1 de julio. Bien, entonces agradezco mucho a todos los que están participando esta mañana de la reunión. Creo que tenemos muy buena convocatoria. Hoy tenemos como invitado a John Freddy Álvarez, que es nuestro líder del área de facturación electrónica. John Freddy pues ha estado muy en comunicación y muy cercano al equipo de la DIAN, en este caso estudiando pues todo lo que tiene que ver con la norma, entendiendo las implicaciones que tiene y pues obviamente por la connotación que nosotros tenemos de partner de SAP, pues analizando los impactos que tenemos directamente dentro de SAP. Entonces vamos a empezar, no sin antes, pues para las personas que aún no nos conocen, contarles un poco quiénes somos nosotros. Nosotros somos IT Nova, somos una compañía colombiana, llevamos 10 años en el mercado, este año estamos cumpliendo 10 años, somos partner de SAP, partner de TIBCO, partner de Microsoft. La principal nuestra está ubicada en Bogotá, tenemos una oficina en la Ciudad de Medellín y una operación pues también en Ciudad de México. Hoy en día tenemos aproximadamente 100 clientes en toda Latinoamérica y más de 1 millón pues, de usuarios en todo el tema analítica. Nuestro portafolio está muy orientado en resolver todos los retos de negocio en todo lo que tiene que ver con los temas analíticos, de operaciones. Específicamente en lo que nos atrae hoy es el tema del ERP, todo lo que tiene que ver con la parte legal. Nuestro portafolio se compone básicamente de todo lo que tiene que ver con tecnologías inteligentes, donde tenemos temas de Internet de las Cosas, RPA, todo lo que tiene que ver con la parte de Machine Learning, inteligencia artificial. Tenemos también una línea de negocios de analítica, gestión de datos. Hacemos todo lo que es la parte de workshops de innovación, outsourcing de recursos y la parte de consultoría SAP, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Bien, entonces estos son algunos de nuestros clientes, algunos están acá y muchas gracias como siempre por su soporte, por su apoyo, por su participación. Vamos a entrar entonces un poquito en materia. Como les dije al final de la sesión, vamos a hacer una sesión de preguntas. De todas maneras, el que tenga alguna pregunta nos la puede ir poniendo en el panel de preguntas y respuestas que vamos a ver en la parte izquierda. Y tengo el gusto de presentarles a ustedes a John Álvarez. John Álvarez, como les decía antes, es consultor de SAP. Nos lidera todo lo que es la parte de facturación electrónica en todas nuestras soluciones de emisión, recepción, ahorita con la nómina electrónica. Y vamos a hablar un poquito acerca de todo lo que es el marco legal de la resolución 0013 del 11 de febrero del 2021. Entonces vamos a hablar un poquito del marco legal. Posteriormente vamos a ver las diferentes, volvemos conmigo, los diferentes impactos y escenarios que podemos tener directamente en SAP para hacer la adopción y habilitación de la nómina electrónica a partir de julio. Bien, entonces, John Freddy, bienvenido y por favor me dices si me estás escuchando y por favor. Yo creo que ya puedes hablar ahí. Espérate un segundito. John Freddy Álvarez, permíteme un segundito aquí. Hola, John. Creo que ahí ya puedes hablar. Ahí te escuchamos. ¿Sí? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por este espacio. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Y aquí, pues, sigue el reto del gobierno, en este caso de la DIAN,
sobre el tema de esta gestión tributaria, que pues, es a donde está apuntando todo este cambio normativo que nos está acompañando hoy día. En este caso, como bien nos lo enunciaba Carlos, ya tenemos una resolución, es la resolución 13 del 11 de febrero. Hasta más o menos un mes había un proyecto de resolución y todo se estaba pues, plasmando y orquestando sobre ese proyecto de resolución, pero ya hoy es un documento legal y un documento normativo. Básicamente el concepto legal del proceso de nómina electrónica está enfocado inicialmente en algo que ya se había enunciado en el Estatuto Tributario, en el artículo 616, que básicamente tiene que ver con la implementación de sistemas electrónicos para la gestión y administración de todos esos escenarios de procesos contables. Iniciamos con todo el proceso de facturación electrónica, está el proceso del factoring electrónico, la nómina electrónica, está la resolución, lo que viene enunciado en la resolución 12, que corresponde a los documentos, soportes a documentos equivalentes que también se tienen que emitir electrónicamente. Y pues así, hacia el futuro, varios escenarios contables necesarios para el tema de reconocimientos de gastos, impuestos descontables y todos estos requisitos mínimos exigidos por el gobierno para el tema de deducciones pues, y soportes estén establecidos electrónicamente. Eso también nos lo habla el artículo 771, básicamente indicando sobre el concepto de costos, gastos e impuestos descontables, básicamente cuáles son esos requisitos mínimos que se deben contemplar a la hora de establecer un requerimiento de deducción o disminución de renta o declaraciones de algunos de estos temas tributarios. Nuestro decreto único reglamentario, pues entonces también es necesario tenerlo muy presente, porque pues allí seguirán estando los porcentajes mínimos establecidos por la ley y por los cuales yo puedo tener también ese tema de soportes de deducción. Finalmente, pues todo esto viene enmarcado en la resolución 42, donde inicialmente se estableció todo el concepto pues, que está rigiendo hoy día para el tema de facturación electrónica. Siguiente, Carlos, por favor. Este concepto, ¿a quiénes nos aplica? Entonces, básicamente, de una manera global, pues entonces viene aplicado a todas aquellas empresas que generen un ambiente laboral. Entonces, si yo enfoco esto, pues básicamente tiene que ver con la relación del vínculo entre empresa y empleado, donde pues de ese vínculo se genere como tal un pago. Dentro de la norma pues viene estipulado que estos pagos, muchos de ellos son utilizados para el tema de deducciones, para el tema de la declaración. Entonces es necesario tener presente que la DIAN indica que estos documentos, si no están electrónicamente transmitidos a la DIAN, o sea, no tienen un concepto de validación propio emitido por la DIAN, pues no se van a poder tener en cuenta en ese concepto de requerimiento de deducción. Eso implica pues que todas las empresas que deben estar enmarcadas en esta presentación de norma, pues deben optar por llevar estos documentos electrónicamente y entregarlos directamente a la DIAN pues, para cumplir con ese requisito. Siguiente, por favor. Dentro del calendario de implementación, el que venía pues establecido en el proyecto de ley, en el proyecto de resolución, qué pena, nos estaba dando un plazo de marzo, pero pues ya este es el que nos está rigiendo. Finalmente, las empresas deberán estar en casi que en su mayoría vinculadas a finales de este año, de 2021. Dentro de la resolución, pues vienen unos aspectos normativos directamente con las empresas que vayan a iniciar labores y con las empresas que pertenecen al sector del Estado. Uno de los grupos pues, que en primer lugar deben iniciar este proceso de transmisión son las empresas que tengan más de 250 empleados. Aquí en Colombia pues, existe un grupo muy grande de estas empresas. Ellas deben iniciar su proceso de habilitación. Tengamos en cuenta que quienes ya hayan surtido el proceso de facturación electrónica recordarán
que en ese proceso básicamente se hicieron dos actividades antes de empezar a hacer la transmisión. La primera actividad fue hacer el registro, eso se hace directamente en la plataforma de la DIAN, y basado en ese registro yo le digo a la DIAN cómo va a ser mi modo de operación. Podría utilizar un software propio, podría utilizar un software de proveedor tecnológico. Para facturación electrónica estaba el software gratuito. Ese software gratuito pues no ha sido mencionado para el tema de nómina electrónica. Sin embargo, pues debemos tener presente que si la DIAN habilita ese software gratuito, pues estará habilitado de pronto para aquellas empresas que tengan un número muy bajo de empleados. Ese inicio de habilitación, entonces tenemos mayo, tenemos junio, un mes para poder hacer ese proceso de habilitación. ¿El proceso de habilitación qué es? Es muy sencillo, es poner a prueba ese software que yo esté utilizando, hacer transmisiones en proceso de pruebas, cumplir con un mínimo de documentos aceptados y aprobados por la DIAN y tener el aval de la DIAN para empezar a transmitir. Como sucedió en facturación electrónica, pues no necesariamente si yo tengo el software habilitado antes del 1 de julio, pues yo puedo poner en productivo esa habilitación y empezar a transmitir esas facturas. Sin embargo, pues vamos a tener en cuenta algunas características que más adelante las vamos a enunciar para tener claro que realmente pues ese inicio de transmisión se tiene que hacer ese 1 de julio o ese 1 de agosto o ese 1 de septiembre en el caso que yo llegue a ese tiempo máximo permitido por la DIAN. Siguiente, por favor. Dentro de, hay una característica de las que mencionaba que teníamos que analizar y es esta es una de las primordiales. El artículo 3 de la resolución indica que la periodicidad de comunicación con la DIAN debe generarse mensualmente. Dentro de los comentarios que se estaban haciendo al proyecto de resolución, había uno con referencia a este artículo y tenía que ver al modo en que las empresas normalmente le hacen pagos a sus empleados. Hay empresas que hacen pagos semanales o hacen pagos quincenales, realizan realmente en un periodo mensual, le pueden hacer varios pagos a un empleado. Pero la DIAN indica en este artículo que finalmente a la DIAN se tiene que enviar, es un documento mensual. Entonces, bien lo dice el artículo, me permito leerles un pedacito acá, independiente de que el sujeto obligado realice pagos en periodos diferentes o inferiores al anterior indicado, es decir, se debe acumular la información relacionada con los conceptos de valor devengados de la nómina. Quiere decir que no podemos estar haciendo transmisiones a la DIAN ni quincenales ni semanales, sino debo esperar el acumulado del mes y hacer la transmisión, una sola transmisión al final de ese mes. Realmente, pues como nos lo dice el siguiente artículo, Carlos, por favor, esa transmisión a la DIAN se puede hacer o se debe hacer los 10 días siguientes, que es este plazo. Entonces, finalmente, yo hago la acumulación de todo lo que sucedió a nivel de mi nómina en el mes y hago esa transmisión, esa comunicación a la DIAN en un solo documento con una nomenclatura propia en esos 10 primeros días. Aquí también, pues, como sucedió en facturación electrónica, se contempla el concepto de problemas tecnológicos. Entonces yo puedo tener un problema tecnológico en mi plataforma para hacer la transmisión o la DIAN puede presentar un problema tecnológico. Eso pues va a generar también un protocolo. Cuando básicamente el concepto de la DIAN dice si existe alguno de esos problemas, entonces usted tendrá que hacer la transmisión 48 horas después de que se solucione esa actividad. Debemos tener en cuenta, por favor, esos dos artículos, el artículo 3 y este artículo 8, porque esos artículos nos indican cómo debo estructurar la información para entregarla a la DIAN. Carlos, siguiente, por favor. Finalmente, los documentos que tenemos que transmitir son dos, o tenemos la posibilidad de hacer transmisión de dos tipos de documentos. Uno tiene que ver con el documento de soporte de la nómina, el pago. Este documento pues, es el que contiene la información de lo que se está devengando o lo que se está deduciendo dentro del concepto de nómina y el valor a pagar. Dentro del tema mensual o el tema de pago de nómina, pues pueden existir novedades o algunos conceptos de novedades. Entonces, estas correcciones se generan dentro de un documento denominado nota de ajuste de documento soporte. Entonces, estas son las dos tipologías de documento con las cuales se van a estar generando estas transmisiones de la información. Esos documentos pues, van en archivo XML
La estructura del XML es una estructura no estándar, es una estructura implementada propiamente por la DIAN, no es como sucede en facturación electrónica. En facturación electrónica, la DIAN implementó el VL 2.1 y sobre esa estructura estándar formalizó toda su información. Siguiente, por favor. Dentro del proceso de característica principal, entonces, tanto para la representación gráfica, porque dentro del escenario de proceso se contempla que si yo voy a entregarle definitivamente un comprobante de pago a mi empleado, ese comprobante de pago debe cumplir con unas características técnicas. Una de ellas debe estar identificado como documento de soporte de pago de nómina electrónica. Debe identificar pues, la información del emisor del pago y del receptor del pago. Aquí, como sucedió en la facturación electrónica nosotros teníamos el CUFE para identificar la facturación electrónica y el CUDE para identificar las notas crédito, las notas débito y los documentos que se generaron de facturas contingencia. Aquí la DIAN contempló un componente denominado código único de soporte electrónico y es identificado con el CUNE. Asimismo, dentro de esta información de ese documento de soporte, debe existir un prefijo y un número consecutivo. Esto no está siendo, como dice la resolución, no es necesario requerir o solicitar una resolución. Es un prefijo y un número interno que se gestiona al interior de la empresa y que le permite pues, como tener ese control. La firma digital, ese documento tiene que, a nivel de la transmisión a la DIAN, tiene que ir con una firma digital. Dentro del esquema, se sigue utilizando la misma firma digital que se está utilizando para facturación electrónica. O sea, no es necesario que yo tenga que adquirir o que la empresa deba adquirir otra firma digital diferente a la que está utilizando facturación electrónica. Esa misma se incorpora dentro del componente. Y dentro de ese documento soporte de pago que se le va a entregar al empleado, debe estar el QR, el código QR, que es un código de lectura rápida, en donde pues se debe identificar una propia información correspondiente al documento que estamos exigiendo. Entonces, finalmente, dentro de esa característica, vamos a tener el XML, que nos estamos generando desde el sistema, y el XML que estamos obteniendo de respuesta de la DIAN. Al unir esos dos, vamos a tener un pequeño contenedor que es el que nosotros le entregamos al cliente. Y el código, el número, el documento en PDF, que es ese documento de soporte de pago de nómina, que debe contener dentro de su estructura importante el código QR y el código CUNE para determinar que es un documento que fue transmitido electrónicamente. Siguiente, por favor. En este contenedor del que yo les hablaba, básicamente es una estructura de archivo XML que contiene dos elementos muy importantes. Aquí hay que tener en cuenta que algo que viene inmerso dentro de la resolución 012, de los cambios que trae la resolución 12 con relación a la resolución 42 y de facturación electrónica, este contenedor también se tiene que firmar. Este contenedor es un archivo XML en donde se dispone la información del documento de soporte de nómina que se envió a la DIAN y la respuesta que obtuvimos de la DIAN con relación a la entrega de ese documento, si hubo un rechazo o una aceptación por parte de ellos. Ese contenedor, como les indico, también se tiene que firmar. Eso es algo dentro de los cambios que vienen para el tema de la facturación electrónica y se debe tener en cuenta también dentro de este aspecto con relación a la nómina electrónica. Siguiente, por favor. Carlos, siguiente. Gracias. Para el tema de la transmisión de la nómina, entonces vamos a tener volúmenes altos entonces de datos, de archivos. La DIAN va a disponer o dispone dentro del método de comunicación dos escenarios, uno un método asíncrono y un método síncrono. Básicamente, el concepto técnico, muy sencillo para entenderlo, es que en el método síncrono yo envío un documento y espero la respuesta a la DIAN. Obtengo automáticamente la respuesta a la DIAN. En el método asíncrono yo armo un paquete de documentos, en este caso de acuerdo como bien indicado en el anexo técnico 1.0. El máximo número de documentos es de 50, entonces yo genero un punto zip de máximo 50 archivos, los envío
ellos quedan entregados a la DIAN y debo generar otro proceso dentro de mi sistema para hacer la consulta de esos 50 documentos. Entonces, en el asíncrono tengo dos eventos en dos oportunidades diferentes. Uno, hago la transmisión de un paquete en un punto SIP y después realizo una consulta para ver qué sucedió con ese paquete que entregué. Más sin embargo, pues también disponemos, así como en facturación electrónica, de un método síncrono en donde yo puedo enviar documento a documento y la DIAN automáticamente me va a dar respuesta de ese envío. El siguiente, por favor. En el proceso de registro de la DIAN, nosotros pues hemos estado haciendo seguimiento con la cuenta de la empresa de Itenova, porque pues así como ustedes, nosotros en Itenova también tenemos que empezar a hacer nuestro proceso de transmisión de nómina electrónica, pero no hemos podido identificar aún en la plataforma de la DIAN el objeto donde yo tengo que hacer mi registro de factura. Es un objeto que va a aparecer de acuerdo como lo indica en el anexo técnico, dentro del menú principal, aquí debajo de participantes, aquí va a haber un objeto que dice nómina electrónica, ahí es donde yo voy a seleccionar, debo entrar, seleccionar y hacer el registro para determinarle a la DIAN cómo va a ser mi proceso de emisión de factura electrónica. Eso es algo que estamos chequeando todos los días. Ya hicimos una consulta a la DIAN pues, para saber cuándo va a estar ese objeto activo, porque en ese objeto es donde está identificada el web service, el WSDL, que se debe utilizar para consumir esos métodos de que hablábamos anteriormente. Finalmente, pues aquí va a haber un ambiente de habilitación, donde vamos a hacer todo el tema de pruebas, certificación y que la DIAN nos dé la aprobación de poder pasar a productivo y ya estaremos en el ambiente productivo, que es donde actualmente están trabajando a nivel de facturación electrónica para la entrega a la DIAN de esos documentos. Siguiente, por favor. Listo, perfecto, John. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Okay, John, muchas gracias. ¿Tú me estás escuchando bien? Que creo que ahorita se me está escuchando como entrecortado. Sí, ya ahí te estoy escuchando bien. Muchas gracias a todos. Bueno, perfecto. Te voy a dejar el micrófono abierto, John, por si ahorita que estemos en las preguntas, nos ayudes con algunas preguntas que ya nos están poniendo acá. Vamos a hablar un poquito entonces de la, espero que les haya quedado claro el tema de la norma. De todas maneras, al final podemos hacer preguntas y con muchísimo gusto las vamos a responder. Vamos a hablar un poquito acerca de las opciones de implementación de facturación electrónica que tenemos. Nosotros cuando tenemos SAP, la mayoría de los que están acá, si no son todos, pues tienen SAP ESC o SAP S/4HANA implementado. Y vamos a ver cuáles son los tres escenarios que podemos tener. En este momento tenemos un escenario que es BPO, donde tenemos pues totalmente tercerizada la nómina. En ese caso, pues la compañía que les está haciendo el BPO, pues es la empresa que se va a encargar de hacer todo ese registro y hacer ese envío directamente de la nómina electrónica hacia la DIAN. O sea, que en ese caso los que tienen BPO pues no estarían muy impactados, puesto que el BPO es el que se va a encargar en este caso de hacer todo el envío hacia la DIAN. Luego tenemos otro grupo de compañías que tienen la nómina por fuera de SAP. Bien, por fuera del ERP de SAP, en este caso, pues hay compañías que tienen otros sistemas como Cactus de Digitalware, como otros sistemas de nómina. Y en ese caso, estas compañías, ¿qué es lo que hacen? Estas compañías lo que hacen es que envían, contabilizan como tal la nómina a nivel financiero y tienen que registrar directamente, pues desde la nómina, tienen que hacer el envío a la DIAN. Ese es otro escenario que se tiene. Y el último escenario que tenemos identificado es aquellas empresas que tienen directamente la nómina de SAP, bien, que la tiene en el módulo de PY y que funciona directamente desde SAP. Entonces, estos son los tres escenarios que hoy en día se tienen. Acá quiero hacerles una pregunta para poner esto un poquito más interactivo y voy a lanzar aquí una encuestica rápidamente. Decir quiénes de ustedes, pues para saber más o menos cuántas personas tienen en este momento el módulo de PY, pues tienen implementado la nómina directamente dentro de SAP con el módulo de SAP. Si me pueden contestar ahí, por favor, les agradezco para más o menos saber de cuántas
compañías estamos hablando. Si me pueden ayudar, por favor, a contestar, les agradezco. Entonces, muy bien, ya teniendo en cuenta esto, digamos que vamos a ver más adelante que va a tener un panorama un poquito más claro de cómo vamos a poder hacer esta implementación. Más o menos de los que me contestaron, el 70% tienen PY, tienen la nómina dentro de SAP y el 30% la tienen por fuera de SAP. Bien, entonces vamos a irnos acá. Bueno, entonces vamos a ver los escenarios actuales. Del BPO no voy a hablar, puesto que ya pues dijimos que la compañía BPO es la que se encarga directamente de hacer el envío. Sin embargo, en cuanto a los escenarios que nos quedan, y es las empresas que tienen la nómina por fuera, digamos que estas compañías tienen varias opciones. Una opción es habilitarse a través de un proveedor tecnológico, puede ser el proveedor que ya tienen, ¿sí? O el que tienen con facturación electrónica, o puede ser la misma compañía que en donde tienen la nómina. Muchas de estas compañías ya están, de estas casas de software o de estas fabricantes, pues ya están sacando directamente la nómina electrónica para que puedan, una vez liquidada la nómina, hacer el envío de la nómina electrónica directamente desde la aplicación. Bien, la otra opción es los que tienen la nómina de PY, la pueden hacer también por proveedor tecnológico, y en ese caso tendrían aquí su proveedor tecnológico y habría una interfase, ¿sí? Que es la que está sacando la información directamente del módulo de SAP, y esa información es la que se le envía directamente al proveedor tecnológico. Bien. Y tenemos una tercera opción, ¿sí? Para estas empresas que también tienen el módulo dentro de SAP. Y básicamente esa opción es una habilitación por software propio. Recuerden que la DIAN nos da a nosotros dos opciones de implementación. Una es por proveedor tecnológico, que es este escenario 3 que estamos planteando acá. Y la otra opción es una opción vía software propio, que en este caso se haría la extracción directamente desde el módulo de PY, pero no estamos pasando por un proveedor tecnológico, sino que desde el mismo SAP estamos haciendo todo el envío directamente a la DIAN. Bien, esos son, digamos, los tres escenarios que en este momento tenemos identificados para, vuelvo y repito, el que tiene la nómina por fuera de SAP, el que la tiene dentro de SAP en el módulo de PY, lo hace a través de un proveedor tecnológico con una interfaz. ¿Sí? O el que lo quiere hacer vía software propio, ahí en ese caso tendría la nómina electrónica directamente conectado, el ERP de SAP conectado directamente con la DIAN. ¿De qué va a depender lo que ustedes seleccionen? Depende un poquito como de las necesidades que tengan, el volumen de información, los requerimientos técnicos que ustedes ya tengan, y eso digamos que es un poquito como dependiendo de lo que ustedes en este momento quieran. Entonces, nosotros en IT Innova tenemos dos opciones para ofrecerles para cumplir, digamos, esa normativa. La primera es a través de una interfase. O sea, nosotros ya tenemos, estamos trabajando con esta interfase, ya la vamos a mirar. Que esa interfaz lo que hace es que hace toda la extracción directamente de PY y conectamos el proveedor tecnológico que ustedes tengan, ¿sí? O el que vayan a contratar, ¿sí? Recuerden que una de las preguntas tal vez que me han hecho a mí en estos días, en las reuniones que hemos tenido con algunos clientes, es si pueden tener, deben tener el mismo proveedor tecnológico, tiene que ser el mismo, puede ser otro. Bien, entonces aquí puede ser otro proveedor para que lo tengan en cuenta, no necesariamente tiene que ser el mismo que tengan. Y ustedes se pueden habilitar inclusive de dos formas. Ustedes pueden tener la facturación electrónica por proveedor tecnológico y pueden tener la nómina como si fuera la habilitación por software propio. Bien, entonces digamos que esta es la primera opción que nosotros tenemos, una interfaz
una interfaz SAP-PG. Y la otra opción que tenemos es la nómina electrónica directamente para que ustedes directamente habiliten SAP, habiliten la facturación electrónica en SAP sin tener que pasar por un proveedor tecnológico. Entonces, tenemos, digamos como tal, las dos opciones. Entonces, si la habilitación es por software propio, voy a mostrar aquí un poquito el proceso. Entonces, inicialmente ustedes tienen el módulo de nómina. En el módulo de nómina, algunos tendrán liquidación de nómina semanal o quincenal o mensual. Nosotros lo que hacemos es que hacemos una lectura mensual, porque acuérdense que la información a la DIAN se envía es mensual, ¿sí? Consolidada con el mes. Se hace una consolidación de la información. Generamos el XML, generamos el código único de nómina electrónica y le generamos la firma digital. Recuerden que estos documentos también tienen que ir con una firma digital, que incluso puede ser la misma que ustedes hoy en día tienen para el firmado de las facturas electrónicas, como lo mencionó John Freddy ahorita. Entonces, en este caso, recuerden que estamos por software propio, aquí no pasamos por proveedor tecnológico, aquí desde SAP directamente, bien sea por PI o bien sea por una transacción, por una funcionalidad de SAP que se llama SOAP Manager, hacemos conexión directamente con el web service de la DIAN, que es el WSDL que nos comentaba John ahora, enviamos la información, esperamos que la DIAN nos envíe en ese mismo web service, nos envíe el log de respuesta. Esto puede ser tanto síncrono como asíncrono, ¿sí? Es decir, yo lo puedo enviar uno a uno o puedo enviar lotes de 50 registros. Posteriormente, en este paso 6, nosotros actualizamos un monitor y un lote de proceso que nos va a quedar directamente dentro del ERP. Y posteriormente, hacemos un envío de soporte de pago de nómina electrónica al empleado vía email. Algunas personas seguramente tendrán la pregunta y es, cuando ustedes le pagan la nómina al empleado, ustedes normalmente le envían un desprendible de pago, ¿bien? Este no es el desprendible de pago, este es el envío del soporte de la transmisión de su nómina a la DIAN, ¿bien? Es decir, decirle al empleado, mire, a usted se le pagaron X monto en, no sé, en febrero, y este es el soporte de la transmisión de su nómina del mes de febrero a la DIAN, que es diferente al comprobante de nómina que nosotros estamos enviando quincenal o mensual o semanal, dependiendo de ustedes cómo paguen. Bien, entonces este es el documento que mencionaba John Freddy, que sale con el código CUNE que se está generando aquí, más un código QR. Y aquí también va un XML y va un PDF como se está haciendo, digamos, con la facturación electrónica. Listo. Ahorita, si tienen alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto lo vamos a resolver. Solamente recordar acá que se envía un documento por empleado al mes, bien, incluidos los ajustes. O sea, recuerden que se envían dos documentos, un documento con la nómina y un documento los ajustes que haya tenido el empleado, si de pronto tuvieron ajustes de los meses anteriores o algún ajuste adicional, se envía también. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, que el documento se debe enviar los primeros 10 días de cada mes, bien, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, esta es una de las soluciones que nosotros les estamos planteando para que puedan hacer la habilitación por software propio para adoptar la nómina electrónica. La segunda opción es la opción por proveedor tecnológico. Entonces, por proveedor tecnológico es una opción que ustedes saben que hay un tercero, que es el proveedor tecnológico. Entonces, acá entra ese tercero, ese proveedor tecnológico. Aquí también tenemos el módulo de PY. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros extraemos esa misma información, ¿sí? Llamamos al web service del proveedor tecnológico. Y el proveedor tecnológico, obviamente, pues, en su software ya y en su arquitectura se encarga de llamar los servicios de la DIAN. Normalmente, los proveedores tecnológicos también tienen un monitor, también tienen un log y nos dan un respuesta. Nosotros, digamos, como plus a esta interfase, tenemos un monitor también y un log de ese proceso, donde ustedes van a poder ver todo lo que se envía al proveedor tecnológico y todas las respuestas que tenemos de alguna manera de la DIAN a través del proveedor tecnológico, directamente todo desde SAP. Bien, entonces ahí tenemos las dos opciones, tanto sin proveedor tecnológico
como comprador tecnológico, todo desde la DIAN. Aquí también, pues obviamente, que se envía un documento por empleado al mes. Bien. Aquí en esta parte voy a hacer como un paréntesis, un poquito, y les voy a mostrar, algunos me han estado preguntando, o algunos estamos esperando que la DIAN, que SAP se hable pues acerca del tema de una nota, de un soporte que está esperando para sacar este tema. La DIAN, SAP directamente como tal tiene esta nota, que directamente, pues para los que no tenían, les puedo regalar este link con mucho gusto, y es donde están anunciando pues el cambio legal del soporte de pago de nómina electrónica. Este es el pronunciamiento que tiene SAP, donde lo que dice SAP es que en este momento están bajo análisis en este momento de qué es la información que ellos van a emitir. O sea, esto todavía no se tiene un pronunciamiento. Este es el único pronunciamiento que se tiene de SAP. Se sabe pues que la Asociación de Usuarios de SAP está pues hablando con SAP, pero lo más probable que vaya a pasar es que, en este caso, lo más probable que vaya a pasar es que en esta parte de aquí, en el módulo de nómina, SAP, vaya a generar algunos extractores, o nos vaya a entregar algunos clusters, algunos infotipos o algunas bodies, en donde nos vamos a poder de alguna manera conectar para poder ya sacar la información, que está pidiendo la DIAN lista. Bien, pero pues todavía estamos esperando que va a entregar SAP al respecto. Sin embargo, todo lo que es la parte de la traducción a la DIAN, el monitoreo, todo el resto del proceso, pues eso no va a estar pues como incluido dentro de lo que va a entregar ese AP. Bien, entonces ahorita más tardecito, si tienen alguna pregunta, hablamos ahí al respecto. A nivel de la funcionalidad, entonces nosotros tenemos como dos programas principales aquí. Tenemos un motor de generación, que esto es un programa que funciona en fondo, en SAP. Y básicamente, pues para los que no son muy técnicos, en fondo es que nadie tiene que tener interacción con este programa, sino que esto se programa, valga la redundancia, en automáticamente para que esto vaya corriendo, digamos, antes de los 10 días o una vez al mes, o que alguien también le haga una corrida manual de este programa. Y este programa básicamente lo que hace es que va a ir a hacer la lectura, como lo mencionábamos ahorita, de todos los del clúster de nómina. Me extrae toda la información del módulo, tanto de las liquidaciones de nómina, la consolidación, como de los ajustes que hayamos tenido en el mes, y generamos el XML para ser enviado de una vez a la DIAN. Bien, y posteriormente tenemos el monitor de la nómina, que básicamente este monitor lo que hace es dejarnos una transacción dispuesta en SAP para que los usuarios que están encargados de estos, que supongo que son del área de recursos humanos o de HCM, pues puedan estar monitoreando cuál es el estado de la transmisión de estos documentos hacia la DIAN. Bien, entonces aquí vamos a tener unos estados donde vamos a ver pues si está transmitido, si no está transmitido, si está rechazado, si no está rechazado. Si está rechazado, que lo podamos retransmitir, ¿sí? Que podamos ver cuál fue el documento que se le envió a la DIAN, que podamos ver cuál fue el error que nos devolvió la DIAN, y que de alguna manera pues podamos ver cuál es el detalle de la información que se le está enviando a la DIAN. Bien, aquí hay que tener en cuenta que más o menos son 250 campos y hay que enviarle a la DIAN según la resolución, el anexo técnico que envió la DIAN. Hay que tener en cuenta que hay algunos campos que no se tienen hoy en día, pues que obviamente pues nosotros cuando implementamos la nómina pues no sabíamos que iba a pedir la DIAN. Entonces hay algunos campos que no se tienen, que seguramente vamos a tener que actualizar data maestra. Vamos a tener que actualizar campos, hacer ciertas parametrizaciones en el módulo de PY. Y lo mismo para las personas pues que tienen la nómina por esa, pues les va a tocar también tener en cuenta eso. Y aquí hay un tema interesante, y es que la DIAN pues dentro del anexo técnico pide ciertas mnemotécnicas y ciertos códigos de documentos, pues que obviamente no van a coincidir con los documentos que nosotros tenemos en SAP. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener tablas de homologación en SAP, o cambiar el
nuestro ensayo para que esos códigos que tiene la DIAN pues nos coincidan, porque si no la DIAN nos va a devolver el documento. Entonces aquí es importante tener en cuenta que vamos a poder ver el documento que tenemos parametrizado en el módulo de SAT como el documento que se le envió a la DIAN. O sea, es decir, vamos a poder ver cuál es esa transformación, esa homologación, vamos a poder ver los documentos, vamos a poder hacer un drill down al maestro del empleado, cosa que pues nos da muchas ventajas con respecto a tener el mismo monitor por fuera de SAP al momento de pues validar un error o validar la trazabilidad de algún inconveniente en el sistema. Ya digamos, vamos a hablar un poquito pues de los beneficios que tenemos con estas soluciones, bien sea con la interfaz o bien sea habilitándose en directo con la nómina electrónica. Es que todo es full integración nativa con el ERP, o sea, todo esto está construido dentro de esa. Aquí al usar un solo sistema para el proceso nómina de forma transversal, o sea, como les mencioné ahorita, solo vamos a tener un solo sistema, o sea, no vamos a tener otro sistema ni otros monitores por fuera, salvo que lo tengan con proveedor tecnológico y pues tengan también un monitor por allá por fuera. Vamos a poder monitorear toda la trazabilidad de los documentos, tanto soporte de pago de nómina electrónica, notas de ajuste del documento. Vamos a poder ir directamente al módulo HCM para poder validar los documentos y gestionar los errores directamente desde SAP. Algunas compañías tienen procesos propios de la organización, cosa que pues al ser esto un programa a la medida, pues nos podemos ajustar muy fácil a esos procesos. Tenemos ya usuarios familiarizados, pues los que tenemos la nómina directamente dentro de SAP, pues ya sabemos usar SAP y eso nos ayuda en tiempos y dineros de entrenamiento y curva de aprendizaje, sobre todo cuando tenemos que hacer implementaciones muy rápidas como esta. Recuerden que las fechas que nos acaba de dar John Frey son implementaciones de 2-3 meses porque tenemos que estar ya en julio haciendo estas transmisiones. Y obviamente pues nuestro sistema no tiene, nosotros no tenemos cargos adicionales por licencias, nuestro sistema es como un proyecto. La infraestructura ya ustedes la tienen, puesto que esto está funcionando dentro de SAP. Nosotros no tenemos pagos mensuales, ¿sí? Nosotros no cobramos pagos mensuales ni anuales y no, pues nuestro modelo no tiene licenciamiento, por lo cual pues no hay cobro por volumen de documentos emitidos. Listo. Bueno, entonces creo que nos quedan unos 10 minuticos, 15 minuticos para las preguntas que puedan tener. Creo que aquí John Frey nos está escuchando y con mucho gusto cualquier pregunta que tengan al respecto la podemos resolver. Por aquí voy a estar leyendo, John, si me estás escuchando, algunas preguntas que me están haciendo y me hablan acá habla de que el soporte de nómina que se le entrega al empleado debe tener el código QR y el código CUNE. Si el reporte a la DIAN es en el mes siguiente al pago efectuado, por ejemplo, la nómina de julio, se reporta en agosto, no es posible que esos datos queden inmersos en el volante de pago. Bien, entonces creo que eso lo expliqué ahorita y es básicamente son dos volantes, son el volante de pago es el que ustedes están entregando hoy en día, bien, que ese es el entrega, digamos, semanal o quincenal, dependiendo de ustedes cómo hagan su liquidación de nómina. Pero este comprobante que nosotros estamos mencionando es el comprobante que le envía mensual al empleado diciéndole, señor Carlos Marín, aquí está su reporte, el reporte de su nómina ante la DIAN. Y ese documento tiene el código CUNE y tiene un código QR, según lo exige en este momento el documento. Bien. Bueno, tengo otra pregunta aquí que me dice, ¿por qué utilizar operador o por qué no? Bien, pues digamos que cualquiera de las dos opciones son muy válidas, tener un operador tecnológico, un proveedor tecnológico o tener un facturador propio. Los dos tienen sus pros y sus contras. Yo pues no quiero hablar ni mal de uno ni bien del otro. Básicamente nosotros, por ejemplo, hablo desde la experiencia con clientes que tienen facturación electrónica directa, temas de costos, dependiendo del volumen de número de empleados también, pues digamos que al no tener un pago mensual, te estás editando un fee mensual en el tiempo. Que esto pues es un tema vitalicio, es una norma que va vitalicia. Lo segundo es que también vamos a tener flexibilidad en cuanto a que
algunas compañías que han implementado esta opción directa, pues tienen más control de su sistema y se integran directamente contra la DIAN, ¿sí? Algunas personas dirán, no, pero es que el proveedor tecnológico se encarga de la integración, ¿sí? Pero entre SAP y el proveedor tecnológico tiene que haber una interfase para enviarle la información. Entonces, es como poner en una balanza, ambos tienen, digamos, sus pros y sus por el lado de la factura del proveedor tecnológico, de alguna manera le estás pasando algún riesgo al proveedor tecnológico de transmisión ante la DIAN, pero por el otro, pues también vas a tener mucho más control de todo el proceso end-to-end desde directamente de su sistema. Tengo otra pregunta por acá, dicen, si la fecha de salida es el 1 de julio, significa que el 1 de julio debo enviar los registros de la nómina de julio, o significa que a partir del 1 de julio se debe reportar a principios de agosto. Ahí, John Freddy, quisiera escalarte esa pregunta acerca de la interpretación de la norma. Sí, la interpretación de la norma indica que en los 10 primeros días de julio se tendrá que enviar electrónicamente la nómina del mes de junio, todos los pagos que se hayan realizado en el mes de junio. Perfecto, gracias, John. Yo creo que ahí queda respondida la pregunta. O sea que cuando ustedes ya tengan implementado esta solución, pues cualquier solución que vayan a hacer, tienen que transmitir en julio la nómina de junio. Me preguntan por acá de cuánto tiempo es la implementación directamente con Aitinova. O sea, nosotros tenemos más o menos una implementación en un promedio de 2 meses y medio en este momento. ¿Qué pasa con los cambios que realice la DIAN? Me están preguntando por acá. Los cambios que realice la DIAN, nosotros en Aitinova tenemos un equipo, pues como ya les había comentado, acá con John ahí en la cabeza, donde estamos en contacto directo con la DIAN, siempre permanentemente entendiendo cuáles son los cambios que aplica la DIAN y validando esos cambios que implican a las aplicaciones que nosotros hemos desplegado a nuestros clientes. Una vez tenemos identificado ese cambio, tenemos algunos clientes que o nos compran bolsa de horas o nos compran un soporte o les hacemos a la medida el cambio, o tenemos también unos clientes que tienen equipo de desarrollo interno, tienen su ABAP interno y simplemente les notificamos el cambio y ellos mismos lo hacen. O sea, ahí sí somos como muy flexibles con ese tema, pero lo importante es que se les notifica pues el cambio que hay que hacer y qué es lo que hay que hacer. Me están preguntando por aquí, John Freddy, si tenemos varias nóminas, ¿cómo sería el envío de la misma? ¿Se deben unir? Aquí te hago una pregunta a la persona que me hizo esta pregunta. Si tienes varias nóminas, ¿esas nóminas son de una misma sociedad, son del mismo NIT o son de diferentes NIT? Como para poderte complementar la pregunta. Y mientras me va respondiendo eso, tengo otra pregunta por acá que dice, ¿cómo opera cuando tengo nóminas en contratos de administración delegada? ¿El obligado es el mandatario o el mandante? ¿Ahí qué nos puedes decir, John Freddy, al respecto? Pues igual como sucede en facturación electrónica con relación al tema del mandante o los contratos de mandato, finalmente quien tiene la obligación de hacer la entrega de la nómina, en este caso es el mandatario. El mandatario, ¿cierto? Y pues eso va a nombre del mandante. Dentro de la caracterización, así como sucedió en facturación electrónica, pues dentro del XML no se ha identificado todavía o no tiene esa identificación para tener el concepto de mandante y mandatario. Finalmente, pues la nómina sigue siendo a nombre de título valor y pues sigue figurando ese concepto de mandato. Entonces, la nómina será entregada por el propietario de ese contrato mandato. Perfecto, John, gracias. Bueno, a la persona que nos completó la pregunta, nos decía que si tenemos varias nóminas, ¿cómo sería el envío de la nómina? Y esta persona me está diciendo que tienen varias nóminas del mismo NIT, es decir, tenemos divididas las nóminas personal administrativo, profesores catedráticos y posgrados. John. Pero es dentro de la misma sociedad, ¿cierto, Carlos? Sí, es del mismo NIT. Sí, aquí pues deben tener muy presente que a nivel resolutorio
La Diana habla de un tema del número de secuencia, prefijo y número de secuencia para enumerar estos documentos soportes. Necesariamente esa nómina tiene que ser consolidada en un solo grupo por código de emisor, por código de NIT. Carlos lo indicaba en estos momentos y es, yo puedo hacer entrega por diferentes medios, ya sea software propio, proveedor tecnológico, pero pues es una nómina consolidada de acuerdo como lo indica el artículo 3 de la resolución. Gracias, John. Tengo otra pregunta que dice, ¿qué pasa con las nóminas de corrección retroactivas que se hagan posterior a los 10 días después del envío del reporte? Se manejan como novedades, viene así escrito dentro de la resolución, entonces la DIAN indica que si yo tengo ese tema de novedades, pues esas novedades se pueden transmitir también en el momento en que se generen. Aplica mucho para el tema, por ejemplo, en donde yo cancelo, hago cancelación de contratos con empleados, entonces pues yo no voy a esperar hasta el fin de mes para poder hacer la transmisión, yo puedo hacer, dice la DIAN, dentro de la resolución, que esos documentos, pues como una novedad dentro de mi proceso de nómina, pues yo lo puedo hacer la transmisión inmediatamente y no esperar hasta el fin de mes. Perfecto, John. Bueno, por acá no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, creo que no. No me queda más que decirles que en pantalla están viendo mi información de la compañía, nuestras redes sociales, nuestro Twitter, Instagram, perdón, nuestro Twitter, LinkedIn y YouTube. Ahí vamos a poner el video de esta sesión que lo grabamos por si lo quieren compartir con sus compañeros. El día de mañana o pasado mañana les estaremos enviando esta presentación con las memorias y la grabación del video. Y aquí están mis datos de contacto. Y en las invitaciones también tienen mis datos. En caso de que quieran que profundicemos y miremos los casos que ustedes tienen en particular, con mucho gusto lo podemos hacer. Entonces, agradezco mucho también a John Freddy la participación y el apoyo en el webinar, la participación de todos ustedes. Creo que este es un tema que nos aplica bastante a todos. Y bueno, cualquier cosa, que quedamos ahí súper atentos a cualquier inquietud, a cualquier duda que tengan. Muchas gracias nuevamente por este rato, por la participación y que tengan un feliz resto de tarde. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buena tarde para todos. Chao, John. Gracias.